Un ida y vuelta en las negociaciones, parecía que se hacía difícil la vuelta y bueno, nos sentamos a charlar un par de veces más y por suerte se llegó a un acuerdo y lo personal muy contento de seguir de nuevo un año más en San Martín, donde me han tratado muy bien. Y sí, como decís vos, se renueva el año, nueva expectativa, nuevo torneo. La vara quedó alta, pero bueno, no hay que relajarse, hay que seguir como se entrenó el año pasado, trabajando duro, y creo que el trabajo paga, así que bueno, ese es el objetivo, trabajar duro para tener un año igual o mejor que el 2018. Bueno, ya sos de experiencia, así que seguramente los ojos estarán puestos a lo que le podés ir a aportar más allá de los goles, ¿no? Sí, uno ya tiene varios años jugando el fútbol y bueno, trataré de aportar de mi humilde opinión la experiencia en estos torneos y bueno, entre todos juntos trataremos de formar un grupo fuerte para que los resultados vayan llegando en este 2019. ¿Algún anticipo de hasta dónde se puede llegar o se va a ver partido tras partido? ¿Cómo lo ves a este Pedro? No, en todo comienzo uno del campeonato tiene la ilusión de llegar hasta el último partido del campeonato, pero bueno, es torneo largo, muchos equipos, creo que el objetivo va a estar ir poniéndolo a plazo corto y bueno, a medida que vayan pasando los partidos del torneo vamos a ir viendo para qué estamos. Bueno, desearte suerte a vos es que, bueno, se pueda convertir, ¿no? Así que ojalá que puedas cantar muchos. Sí, en el puesto mío se mide mucho eso, los goles. Ojalá que sea un año igual o mejor que el año pasado en lo personal. Así que, bueno, trabajaremos duro para seguir festejando goles con la gente de San Martín.